¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien, como lo estoy yo. Y en esta ocasión, pues les traigo un video más de Pokémon Espada y Escudo, como ya sabrán. Y pues aquí vamos a platicar de todos los nuevos movimientos que se han realizado, que se hicieron para esta entrega. Así que quiero platicarles todos los movimientos, tanto de Pokémon normal que se pueden llegar a aprender, como en su forma Dynamax y en su forma Gigantamax. Vamos a tocar pues también las diferencias de cada uno de estos tipos de pues de especies de movimientos. Vamos a explicar no solamente pues el movimiento, sino qué es lo que hace, obviamente cuáles son las funciones. No voy a entrar a detalle, obviamente, pues quién se puede llegar a aprender o no el movimiento. Algunos sí son muy lógicos, otros quizás no tanto, pero pues bueno, hay movimientos que tienen mucha variedad, que muchos Pokémon lo pueden llegar a aprender. Entonces por eso mismo no voy a entrar en detalle. Así que es un listado pues prácticamente largo, es alrededor, pues que serán, no sé, a más de 50 movimientos. Entonces pues vamos a empezar, espero que les guste el video, y vamos a empezar con lo que es este listado. Por ejemplo, tenemos primero los movimientos normales, por llamarles así. Estos movimientos los puede aprender, pues, entre comillas, cualquier Pokémon o los Pokémon específicos que tengan capacidad de aprenderlos. Por ejemplo, empezamos con el Double Iron Bash. Este es muy obvio, este de hecho, pues, es nuevo en cuanto a la entrega de la saga principal. Pero bueno, ese es muy obvio, ese es de Melmetal. Y esto lo que hace simplemente es que es un golpe, el cual pues golpea dos veces al oponente, y además de esto puede hacer retroceder al rival, ¿ok? Eso solamente lo puede aprender este Pokémon, aparentemente. No sé si se lo pueda llegar a aprender otro, pero él fue el primero que lo obtuvo, Melmetal. Luego tenemos el Dynamax Cannon, que aunque el nombre venga como Dynamax Cannon, no específicamente lo puedes usar solamente cuando eres Dynamax, sino que solo el nombre. Y aquí lo que hace pues es aventar un buen rayo muy poderoso. Y si tú tienes la forma Dynamax, pues todavía ahora sí este rayo es más poderoso. Entonces no estoy seguro de cuánto es el ataque de cada uno de estos movimientos, de cuánto es la fuerza, vaya, de cada uno de estos movimientos, pero pues bueno, aquí viene como que todas estas características de cada uno de ellos. Luego tenemos el tercero, que es Snipe Shot, el cual pues lo que hace es ignorar los efectos tanto de movimientos como de habilidades de los Pokémon, y esto hace pues que vayas a cerciorarte que vas a atacar al objetivo que tú estás eligiendo. Luego tenemos el Jawlock. Esto hace o previene que el usuario pues pueda llegar a cambiar, tanto el usuario como el objetivo pueden llegar a cambiar hasta que alguno de los dos pues se debilite, ¿ok? Entonces aquí nada más hay que tener cuidado, porque si usas ese movimiento ya no vas a poder cambiar, obviamente el rival tampoco, hasta que uno de los dos pues se debilite, y en el momento que uno debilite ya el otro puede salirse del campo de batalla. Tenemos el Stuff Cheeks, lo cual hace que el usuario pues se coma su berry, y esto va a aumentar la defensa del usuario, obviamente aparte de del efecto que tenga el berry que se consuma, pero además pues te aumenta la defensa. Tenemos el movimiento también de No Retreat, lo cual hace que lo que hace este movimiento es que te va a aumentar los stats, pero previene que puedas llegar a cambiar o a huir. Así que pues es un muy buen boost, porque te sube todos los stats, pero pues teniendo en cuenta que no lo vas a poder cambiar hasta que no te lo derroten, y ahí sí puedes sacar al Pokémon. Luego tenemos el Tarshot, lo cual pues bueno, ataca también al oponente, baja la velocidad, y aparte de bajarle la velocidad, hace que el oponente pues sea débil al tipo fuego. No que lo cambia de tipo como tal, simplemente es débil al tipo fuego, ¿okay?
Luego tenemos el Magic Powder, lo cual hace pues una nube de polvos mágicos por ahí, que lo que hace el efecto es que cambia, aquí sí, cambia el tipo del rival al tipo psíquico. Luego Dragon Darts, que este es específico de un Pokémon, lo cual hace que atacas dos veces con el Pokémon Drippy, lo cual hace que tú puedas estar atacando doble. Si hay dos objetivos o dos oponentes más bien, va a atacar uno y uno. Si hay solamente uno, pues a ese lo van a atacar doble. Continuando ya con el Tea Time, esto lo que hace es que al usarlo, todos los Pokémon que estén en el campo van a consumir sus berries, en caso obviamente que tengan uno. Entonces esto pues es también quizás un buen movimiento en caso de usarse, no sé, en batallas dobles o algo así, para quitarles el berry o hacer que los consuman antes de tiempo. Tenemos luego el Octolock, lo cual hace que el objetivo no pueda huir, y además baja la defensa y la defensa especial cada turno. Aquí no está muy claro porque viene como cada turno, pero bueno, no sé durante cuántos turnos. No puede huir y aparte le bajas las defensas. Creo que está pues bastante bien este movimiento. Seguido tenemos el Bolt Peak, lo cual pues hace daño al rival, simplemente lo que es atacarlo. Pero si el usuario ataca antes, esto hace que el movimiento pues haga el doble de daño. Y algo parecido es el siguiente, que se llama Fissure Rend, lo cual pues también ataca, si es antes, pues bueno, también ataca el doble. Son prácticamente lo mismo, simplemente pues se llaman diferente y son tipos diferentes probablemente de movimiento. Luego tenemos el Core Change, que lo que hace es que va a cambiar los efectos que se tengan en el lado del campo. Por ejemplo, si uno usó el Tailwind y luego usas este Core Change, lo que va a hacer es que el Tailwind te lo pones de tu lado. Entonces eso está, pues es bueno, está excelente. Luego tenemos el Kangaroo Soul, lo cual hace que al usuario pues le buste pues todas sus estadísticas a cambio de algo de vida. Okay, entonces te va a bajar algo de vida, no estoy seguro cuánto, probablemente yo creo que va a ser algo así como el Belly Drum, que te baja la mitad. Yo creo que va a ser pues muy similar, porque creo que si te baja todavía menos estaría muy roto, pero bueno, no lo sé. Yo creo que va a ser prácticamente la mitad de la vida para subirte todos tus stats. Luego viene el Body Press, lo cual hace que pues es simplemente un ataque con el cuerpo hacia el oponente. Sin embargo, aquí lo bueno es que entre mayor sea la defensa del usuario, pues más daño vas a infligir al oponente. ¿Okay? Entonces, Pokémon que sean muy pesados, o que bueno, probablemente los pesados tienen buena defensa, aunque no aplique en todos los casos, pero los que tengan muy buena defensa, este movimiento les va a ayudar bastante. Ok, luego viene el Decorate, lo cual hace que el usuario pues le suba al oponente o al rival o al Pokémon elegido, le suba el ataque y el ataque especial. Entonces obviamente esto es para dobles, si le quieres subir el ataque y ataque especial a tu compañero, pues aquí lo estarías busteando. Viene el Drum Beating, lo cual hace que es un ataque pues que obviamente hace daño, pero además de esto baja la velocidad del oponente. Esto es un movimiento pues característico de la última evolución de Grookey, así que este es el movimiento que va a estar aprendiendo. Luego viene el Snap Trap, lo cual hace que el oponente pues quede atrapado en una especie de trampa durante 4 o 5 turnos. Aquí la verdad no lo tengo muy claro qué hace este tipo de trampa sobre 4 o 5 turnos. No sé si significa que no lo puedes regresar, no estoy muy seguro. Aquí sí se las debo, ya lo voy a investigar, pero bueno, prácticamente viene que lo atrapas durante esos 4 o 5 turnos. Sigue Pyroball, lo cual hace que el usuario ataque y pues bueno, aquí tienes la posibilidad de quemar a tus rivales. Este Pyroball me parece que es el movimiento característico de Scorbunny, bueno, de su evolución final, y ese es el movimiento. Entonces es un ataque fuerte y tiene la posibilidad de quemar al rival.
Sigue Behemoth Blade, lo cual hace que el usuario pues use una espada, ya sabrán a quién se refiere o de quién es característico este movimiento, una espada, lo cual va a hacer el doble de daño en caso de que pues esté con la forma Dynamax, ¿okay? Solamente si el oponente tiene la forma Dynamax. Luego, por su contraparte, pues el Behemoth Bash, lo cual hace que atacas con un escudo, que será espada y escudo, pero bueno, esto hace exactamente lo mismo, hace mucho daño, y si el oponente tiene forma Dynamax, pues le vas a hacer el doble de daño. Aura Wheel, que es específico de Morpeko, tal cual como lo dice la descripción, ataca y sube pues su velocidad para estar atacando, y esto, el tipo de este ataque depende de la forma que tenga Morpeko, entonces puede ser su forma hambrienta, su forma enojada, y ahí depende del tipo del ataque, porque cuando cambia de forma, cambia de tipo, y este ataque se adapta al tipo del Pokémon. Luego sigue Breaking Swipe, lo cual hace que, bueno, atacas al oponente y bajas el ataque del oponente. A los que estés atacando, pues bajas el ataque. Branch Poke, que hace que pues simplemente estás atacándolo al oponente, es un golpe débil porque es un Branch Poke, es una especie de, o sea, un palito que es el que tiene Grookey, entonces con eso pues atacas al rival. Es un movimiento creo que también característico de él, no sé si sea el único que lo pueda aprender, pero pues es un movimiento que él tiene, pero pues tampoco es tan fuerte. Sigue Overdrive, lo cual hace que pues se ataque al oponente con una guitarra o un bajo, y eso lo que hace es causar un eco y una vibración muy fuerte, entonces es un movimiento de sonido, algo así como el boom burst o algo así, y este movimiento pues también no sé si lo puedan aprender todos, pero sí lo aprende un Pokémon que se llama Toxicity, me parece, y ese es el movimiento de él. Apple Acid y Grab Apple son dos movimientos que hacen daño, pero bajan, por ejemplo, el Apple Acid baja la defensa especial del oponente y el Grab Apple baja la defensa. Es la defensa y la defensa especial, cada uno de ellos. Luego sigue el Spirit Break, lo cual hace que el usuario pues ataque con mucha fuerza, debe ser un ataque poderoso, y además de esto, pues el contrincante se le bajará su ataque especial. Strange Steam, que el usuario atacas emitiendo pues una especie de rayo y demás, y puede llegar a, no es un rayo, es un vapor, y esto puede llegar a confundir al oponente, entonces es como si fuera el Scald, pero en lugar de quemarlo pues lo estás confundiendo, puede llegar a confundirlo, no siempre lo hace. Viene el Life Dew, lo cual creo que es un movimiento que va a usar pues mucho también en el competitivo. Es una agua misteriosa, lo cual restaura la vida del mismo usuario y de los compañeros. Entonces yo creo que en BGC se va a estar usando mucho este movimiento, pues te va a restaurar tanto a ti como a tu compañero. No estoy seguro cuánto, no sé si sea como un Roost o algo así que te recupera la mitad de la vida. Pero, pues bueno, al menos te está recuperando tanto a ti como a tu compañero. Sigue el Obstruct, lo cual este movimiento pues te hace protegerte de los ataques del rival. Si lo usas con mucho, si lo usas seguido, puedes llegar a fallar, tal cual como el Protect, por ejemplo. La diferencia es que si te atacan mientras tú usas este movimiento, el oponente se le va a bajar su defensa. Es parecido al, no me recuerdo cómo se llama el movimiento que tiene Ice Slash, que también te proteges y ese baja el ataque. Bueno, es exactamente lo mismo, pero baja la defensa. Luego viene el False Surrender, lo cual, pues bueno, tú estarías atacando y este movimiento jamás falla. No creo que sea tan poderoso, pero tampoco es algo débil, debe ser como pues algo promedio o algo neutro. Lo bueno de aquí pues es que nunca estarías fallando. Casi por terminar este tipo de movimientos viene el Meteor Assault, lo cual pues bueno, tú estarías atacando, no puedes atacar en el siguiente turno.
Entonces, este debe de ser un movimiento bastante, bastante fuerte porque lo hace que pues no puedas llegar a atacar. Es algo así como pues esos movimientos que te hacen retroceder en el siguiente turno, como por ejemplo el Giga Impact, que es un ataque muy, muy fuerte. Tiene pues más de 100 de ataques, 120, 130, 150, la verdad no recuerdo el número, pero la base del poder de ese ataque es bastante brutal y por eso pues debes de descansar el siguiente turno. Sigue con Eterna Beam, lo cual pues este es movimiento de Eternatus, es el más poderoso que tiene este Pokémon en su forma original y pues al igual que el movimiento anterior no puedes atacar en el siguiente turno. Por último está el Steel Beam, lo cual pues lanzas un rayo de acero que colectas y esto daña también al usuario. Entonces es una especie, por ejemplo, de Bravebeard, es una especie de este movimiento que además de hacer daño al rival, pues también te va a hacer daño a ti. Es como el Wild Charge, como el Flyer Blitz, que pues también te hace una parte de daño, pero normalmente te hace un tercio o un cuarto de daño, tampoco es tanto. Este es el listado de todos los movimientos nuevos que puedes llegar a tener un Pokémon. Sin embargo, todavía faltan los movimientos Dynamax y los movimientos Gigantamax. Esto pues ya de hecho es más rápido porque son muchos menos los Dynamax. Los movimientos Dynamax cualquier Pokémon los puede llegar a hacer porque todos los Pokémon pueden transformarse en Dynamax. No como los Gigantamax que solamente van específicos para un Pokémon. Por ejemplo, el Max Flare, ese es el que empieza, es un movimiento de tipo fuego. Y esto lo que hace es que pues vas a colocar el clima soleado durante 5 turnos al usarlo. Todos estos, cabe aclarar, hacen daño y tienen un efecto adicional, ¿okay? Sigue después el tipo bicho. Es un movimiento tipo bicho, lo cual hace que te baje el ataque especial al oponente. Además, como ya dije, pues que te cause daño. El tipo eléctrico, el Max Lightning. Ese movimiento Dynamax hace que durante 5 turnos se coloque el terreno eléctrico, lo cual pues también puedes llegar a aprovechar. Entonces creo que este también está bastante bien. Max Strike es tipo normal. Este hace daño y además baja la velocidad del contrincante. Max Knuckle es un movimiento tipo luchador y va a subirte el ataque de tu Pokémon. El Pokémon que lo utilice se va a subir el ataque. Luego viene el Max Phantasm, lo cual es tipo fantasma, obviamente. Y además de hacer daño, baja también la defensa del rival. Max Hailstorm, movimiento Dynamax tipo hielo. Y va a empezar a granizar durante 5 turnos, además de hacer daño. Max Hus es un tipo veneno y te sube a ti el ataque especial. Viene Max Geyser, es un movimiento de tipo agua y esto lo que hace pues es que va a hacer que llueva durante 5 turnos. Es la contraparte digamos del movimiento tipo fuego. Max Airstream, que es tipo volador, va a subirte la velocidad además de hacer daño. El Max Starfall es tipo hada y aquí durante 5 turnos se pone el terreno místico, así como el de Tapulele. Durante 5 turnos vas a tener esa posibilidad y pues esos terrenos obviamente tienen ahí sus efectos. Este Misty Terrain, por ejemplo, creo que es no puedes usar, no te pueden poner un estado a tu Pokémon. Iba a decir que no te pueden envenenar y demás, y así es como funciona. Pero el otro, que es el de tipo psíquico, que ahorita vamos a ver, ese hace que no puedas usar ataques de prioridad. Pero bueno, ese ahorita lo vemos. Sigue el Max Whirlwind, lo cual es un movimiento tipo dragón, y baja el ataque del oponente. Max Mindstorm, tipo psíquico, como les decía ahorita, pones el terreno psíquico durante 5 turnos, y ya con eso no se pueden usar ataques de prioridad. Max Rockfall, son movimientos tipo roca, y aquí pues se pone la tormenta de arena durante 5 turnos. Sigue el Max Quake, que es tipo tierra. Aquí subes al usuario la defensa especial. Max Darkness, tipo siniestro,
bajas el ataque, la defensa especial de tu oponente, Max Overgrowth, que es tipo planta. Aquí estarías durante 5 turnos poniendo el Grassy Terrain, lo que es este, como el de Tapu Bulo prácticamente, que te está recuperando turno tras turno, tanto a ti como al oponente o los Pokémon que están tocando como tal el suelo. Max Steel Spike, lo cual es para los tipo acero y te sube a ti la parte de la defensa. Y por último el Max Guard, que esto es prácticamente también como un Protect. Entonces, pues si lo usas seguido puede llegar a fallar. Entonces con eso tú te proteges. Si se dieron cuenta, pues es un movimiento por tipo en cuanto a esto. Y por eso es que todos los Pokémon pueden llegar a usarlo. Además de hacer daño, pues tienen una característica especial. Obviamente el daño sí depende del movimiento con el que lo uses. Así como los movimientos Z, pues es prácticamente lo mismo, pero con un efecto adicional. ¿Okay? Y por último vienen los G-Max Moves. Estos movimientos que son de la forma Gigantamax. Y eso solamente lo puede usar un Pokémon en específico. De hecho, aquí nos dicen cuál es. Entonces, por ejemplo, este primero es un movimiento tipo fuego que lo puede usar Charizard. Y lo que hace es que continúa dañando al oponente durante 4 turnos. Es algo así como el Fire Spin, puede decir. Obviamente es muchísimo más poderoso, pero durante 4 turnos lo vas a seguir dañando al rival. Sigue el movimiento de Butterfree, tipo bicho. Y aquí lo puedes envenenar, paralizar o dormir a el oponente. Esto es pues totalmente random, no es como que tú puedas decidir si lo paralizas o lo duermes. Es totalmente random, pero bueno, alguno de los estados debe de tener. El movimiento de Gigantamax Pikachu es que puedes paralizar a los oponentes. Gigantamax Meowth puedes confunde a lo que es los oponentes, además te da unas monedas extra. En el competitivo obviamente eso no sirve, pero pues al menos en el juego pues te puedes llegar a tener ahí más dinero para gastar. Machamp, el movimiento Gigantamax, que lo que hace es que te sube la posibilidad de tener ataques críticos. Luego viene el Gigantamax de Gengar, que lo que hace es que previene que este Pokémon se pueda escapar. Entonces es prácticamente como la Mega Evolución, hace que no pueda llegar a escapar. Entonces pues no sé qué cambio le hubieran dado, alguna otra cosa, pero es prácticamente que la Mega Evolución hace que no pueda escapar el oponente. Tenemos a Lapras, un movimiento de tipo hielo, y este movimiento reduce el daño recibido durante 5 turnos. Luego viene el de Eevee, que aquí es pues atrae al oponente, obviamente, bueno, no obviamente, sino siempre y cuando sea del sexo opuesto, me parece. Así es como funciona el Attract, por ejemplo, aquí en Pokémon. Entonces, solamente si es del sexo opuesto, va a tener función este movimiento. El movimiento Gigantamax de Snorlax es que restaura los berries que han sido o que los han comido. Entonces es algo así como el movimiento Recycle, que si ya consumiste un berry, pues prácticamente lo puedes volver a usar. Gigantamax Garbodor, este movimiento envenena al rival. El movimiento de Drecknaw, esto lo que hace es que va a poner prácticamente el Stealth Rock. Entonces cada vez que entre un nuevo Pokémon, pues va a estar haciendo daño. Ok, el movimiento de Corviknight lo que hace es que va a remover los efectos de el Reflect y del Light Screen. Entonces si el oponente usó pues estas especies de pantallas, pues simplemente las vas a quitar. Luego Toxtricity, este Pokémon puede también tener su forma Gigantamax, y ya sea que envenene o paralice a los oponentes. Alcremie, su Gigantamax, esto restaura la vida de tus aliados. Luego viene Duraludon, lo cual reduce los movimientos del pues bueno, del último movimiento. Entonces aquí pues es bueno, es algo tal cual como la presión que tienen algunos Pokémon como la habilidad. Sin embargo, pues todavía lo vas a reducir más esos puntos que puedes llegar a usar. Tenemos a Orbeetle,
Gigantamax, este movimiento cambia la gravedad durante 5 turnos. Lo cual, pues la gravedad también es tal cual un movimiento que se puede llegar a usar. Y eso hace pues que los Pokémon no estén levitando y demás. Tiene ahí otros efectos. Pero bueno, ese es prácticamente el movimiento que tiene este Pokémon. Viene Colossal, lo cual pues va a estar haciendo daño durante 4 turnos. Es prácticamente igual que el de Charizard. Luego viene Sandaconda, lo cual pues los oponentes quedan atrapados durante 4 turnos, de 4 a 5 turnos en una tormenta de arena. Entonces eso también les va a hacer daño. Luego viene Grimmsnarl, lo cual hace que a los oponentes se queden dormidos durante el siguiente turno. Le va a usar prácticamente también el movimiento de Yawn, lo cual hace que al siguiente turno pues se queden dormidos, o si no, pues obligarlos a que cambien. Viene Flapple, este movimiento reduce la evasión del oponente. Y luego Appletune, aquí te estarías curando a, tanto a ti como a tus aliados, pues todos los estados de condición. Hatterene confunde a los oponentes. Copperha lo que hace es que va a poner los spikes durante el movimiento que lo haga, va a poner spikes en el campo del oponente. Melmetal también tiene forma Gigantamax y lo que hace es que al usar este movimiento el oponente es incapaz de usar el mismo movimiento dos veces seguida. Okay, entonces esto hace que el oponente pues está cambie y cambie de movimiento para que no pueda estar atacando con el mismo dos veces seguidas. Gigantamax Kingler baja la velocidad en 2 al oponente. Viene por último Centiscorch, que lo que hace es atrapar al oponente en llamas durante 4 o 5 turnos. Esta atrapada en llamas, pues no sé si sea tal cual como Fire Spin, que también pues le baja vida, o si simplemente pues queda atrapado y que con eso no lo puedas llegar a regresar. Pero bueno, esos son todos los movimientos Gigantamax, son todos los movimientos nuevos que tiene esta nueva generación de Pokémon Espada y Escudo. Son bastantes, espero que no se les haya hecho tan pesado, porque sí son muchos movimientos. Como les digo, pues fueron más de 50, 60, no tengo el conteo exacto, pero sé que son bastantes. Estoy seguro que esto cambia mucho la forma de jugar competitivamente, la forma, bueno, no solo competitivo, también en la historia. Hay mucho que aprender, a ver qué tal se usan estos movimientos, tanto los normales como los de forma Dynamax y los formas Gigantamax. Espero que les haya gustado este video. De ser así, pues dejen su like, suscríbanse y estaremos viéndonos hasta la próxima. Que tengan excelente tarde y hasta luego.